Hola, buenas tardes. Contanos cuál es tu nombre, de dónde sos y qué venimos a hacer hoy acá. Bien, mi nombre es Aníbal Vallejo, soy un vecino de Provincia Varela, profesor de artes visuales, artista local. Y bueno, a partir del año pasado empecé con la restauración de la obra que años anteriores hizo un amigo, Orlando Palomo, un artista que desapareció hace unos años. Y bueno, Eugenia me dijo a Aníbal si lo podía recuperar un poco. Fue muy difícil, recuperamos. Y este año, por suerte, más amigos de Orlando, más artistas se van sumando a poder ponerla en pie a esta obra que estuvo pasando la pandemia muy deteriorada. Así que, más que nada, estamos acá recordando a Andrea Viera. Seguramente no hace falta muchas palabras que decir al paso por ahí. Y bueno, dejo a las compañeras, ella es Viviana. Gracias. Dale. Vivi Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos convocamos acá para conmemorar a Andrea Viera. Contanos qué significa para vos. Bueno, muy fuerte. Más allá de ser mujer, igual, sin discriminación alguna, la idea de estar acá hoy, tristemente recordando, no se vuelva a repetir un caso así, ni en Varela, ni en ninguna parte del mundo. Así que hoy nos identificamos, siempre como ciudadanos, como personas argentinas. Gracias por estar hoy acá. Gracias. Buenas tardes, ¿tu nombre? Mi nombre es Calixto Saucedo. Y bueno, Andrea Viera fue la primera desaparecida en democracia. Y es algo muy fuerte, primero porque es mujer, además en el pueblo urbano sur, del cual estamos estigmatizados de que hay violencia, más violencia. Sin embargo, también existen los momentos de arte, que es un poco lo que hicimos con los compañeros que tienen que ver con lo artístico, pero dentro de lo social, es decir, no el arte como se entiende en otros lugares, sino como lo entendemos acá, en el pueblo urbano, donde tenemos que estar unidos a los movimientos sociales, políticos y sobre todo también comunitarios, ¿no? Porque es una manera también de integrarse y que se prolongue no solo la historia, sino la historia de los pueblos que hacen arte, política y cultura. Buenas tardes, estamos con Eugenia. ¿Cómo estás, Eugenia? Queremos preguntarte qué hacemos hoy acá, por qué vinimos. Primeramente agradecerle enormemente a todos los compañeros, compañeras y compañeras que se encuentran presentes hoy acá. Se cumplen 21 años del fallecimiento de mi hermana. Por esa arcada entró con vida, por esa arcada salió con un hilo de respiración. Y bueno, no es menor hoy la señalización, va a quedar una señalización importante. Yo digo que Andrea va a quedar inmortalizada acá en Varela. Cuando ya nosotros no estemos, seguramente que compañeras y compañeros van a estar presentes ahí, teniéndola siempre presente. Así que primero agradecerle enormemente al Movimiento Cultural, a todos mis compañeros de cada organización, a los artistas varelenses que se encuentran presentes acá, a periodistas que vienen desde Capital, a funcionarios nacionales, provinciales, municipales. Creo que esto se hizo en conjunto con todo el pueblo varelense. Yo en soledad no hubiera hecho nada. Esto es colectivo, por eso es que hoy hay un montón de gente. Veo carteles que mis compañeros han hecho de Andrea y eso es muy emotivo, porque me pidieron fotos de Andrea. Le di bastantes fotos desde que ella estaba solita y veo que cada una de esas fotos hoy es un cartel. Está presente hoy acá nuestro compañero. Así que mil gracias por estar. Andrea Viera, siempre a nuestros corazones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, mi nombre es Matías Moreno, soy subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Estamos acompañando a Eugenia en esta señalización en el marco de los 21 años del secuestro y asesinato de su hermana, Andrea, que sucedió en Varela, en esta comisaría, en un caso emblemático de violencia institucional. A partir del año 2019, tanto en la ciudad como en la provincia, encaramos esta política de señalización para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos, para que la comunidad sepa lo que pasó en esta comisaría y sobre todo también para que los jóvenes ingresantes de las fuerzas de seguridad sepan que hubo miembros de esa fuerza que cometieron delitos y hoy están condenados a cadena perpetua. Hoy se cumplen 21 años del asesinato de Andrea Viera,
el asesinato de la primera mujer en democracia. Hace 21 años fue... lo trajeron a esta comisaría que tenemos acá, que acabamos de señalizar. La torturaron, la asfixiaron, la dejaron en estado agónico. Y terminó muriendo en el hospital de mi pueblo. A partir de ahí, su hermana, Eugenia Vázquez, los convoca todos los años, día 22, y hace algún tipo de acción. En este caso, es un día histórico, porque acá concluyeron tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el municipio, estuvo presente el intendente, el primer intendente que viene presencialmente, junto con el gitano, que es el encargado de la provincia, hijo de desaparecidos por otro lado, y Eugenia, que leyó las palabras. Fue todo muy emocionante, yo lloraba como un bebé por ver ese cartel. O sea, todos los vecinos de Varela y los que vienen a Varela van a pasar por acá, como está pasando el tráfico ahora, y van a ver un cartel inmenso con la cara de una de las víctimas de estos procesos de gatillo fácil de violencia institucional, como fue Andrea Díaz. Así que más que orgullosos esta acción que tiene que ver con exigir que el Estado nos defienda y no nos ni criminalice y no menos que nos asesine. Así que incluso los efectivos van a poder ver ahí, como se dijo acá, lo que no se debe hacer desde una comisaría. Tiene que velar por la seguridad de la gente y no por la inseguridad. Importante lo que venimos a hacer hoy. Aparte de eso, también recordamos un aniversario muy especial. Sí. Bueno, hoy se cumplen ya 2 años, el fallecimiento de Cuca, Camarino. Ayer estuvimos en el Museo Hudson, junto con un movimiento cultural y un grupo de amigos y amigas, donde dejamos las cenizas, inauguramos una chacana femenina, una placa que la recuerda, estuvieron también mis hijos y esparcimos, además las cenizas por un sendero que va a también llevar el nombre de Liliana Cuca. Así que más que saldado, digamos, aunque Cuca merece muchos homenajes más, creo, pero digamos, más que saldado este ciclo, que además justo coincidió que Cuca se muere también un 22 de mayo, se complicaba, pero por eso dijimos, lo hacíamos el domingo 21, y hace como 2 años de Cuca y 21 años de Andrés. Siempre vamos a acompañar la historia de bueno, no, gracias a vos, hasta luego.